Estamos analizando la canción titulada C'est la mort, y en cada capítulo que hemos analizado descubrimos muchísimos secretos que este artista nos dejó. Cada verso significa mucho, y poco a poco vamos comprendiendo lo que este artista realmente sentía. Hoy tendremos la cuarta parte de esta serie, así que ponte cómodo, porque estamos por empezar. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas si eres nuevo, y si eres de casa, activa la campanita para no perderte nada de lo que estaremos subiendo. Te recomiendo el video que estaremos mostrando en la pantalla, ya que este tiene información muy importante para todo el público. Una vez dicho esto, comencemos. ¿Alguna vez te has sentido que no eres el que normalmente acostumbraba a ser? ¿Has tenido días malos en los cuales tu esencia se pierde? Pues este artista nos deja una enseñanza muy grande en los siguientes versos. Y les juro que siempre voy a ser igual. Y si un día no ando igual, será porque ese día estuvo fatal. Primero, quiero explicártelo en el caso de Canserbero, y el siguiente punto en un caso personal. En la situación de Canserbero, como hemos notado anteriormente, se alejaba de sus seres queridos, y no porque él quisiera, sino para protegerlos. Probablemente, esta era una de sus frases que más usaba en su vida diaria, ya que probablemente siempre trataba de tener una actitud positiva, pero cuando estaba solo es cuando todo cambiaba, y no era para menos. Pues de acuerdo a lo que hemos investigado y hasta donde llegan nuestras teorías, probablemente en el tiempo que escribía estas canciones ya le habían dado el tiempo aproximado que tendría de vida, ya que en muchos de sus temas menciona este suceso. Realmente este artista me impresiona mucho. Todos sabemos que liricalmente es una bestia, pero hablando en su vida personal, realmente tiene todos mis respetos, ya que si alguno de nosotros estuviera por la misma situación, creo que la mayoría estaría triste o pensando en dejar el camino correcto que ha elegido. Este artista jamás lo pudimos ver con prendas caras, como actualmente muchos artistas lo aparentan, sino todo lo contrario. Así como lo conocimos, así también se nos fue. Sé que todos tienen el derecho de hacer lo que quieran con su dinero, pues ellos lo han conseguido, pero me sorprende cómo este artista, hasta en este aspecto, fue leal. Y en el siguiente verso, comprenderemos más a este artista. Soy real porque lo soy. No por decir que soy real, y saludos al bro, que en esta frase me atreví a citar. Hemos escuchado incontables artistas decir que ellos son reales y que jamás el dinero los cambiaría. Pero sabemos que una vez que obtienen esto, su manera de ser cambia. Un artista que tal vez conocen, y me gusta mucho su manera de pensar, es John Zeta, ya que en una entrevista le preguntaron que por qué él no presumía sus carros, cadenas, a todo el público, y él comentó lo siguiente. ¿Por qué tendría que hacer eso? Si la mayor parte de mi público es gente humilde, que tal vez vive al día, ¿por qué tendría que presumirles? Eso sería como ofenderlos. Y existen otros artistas que a veces dicen que se han de retirar, pero solo es para generar polémica, o dicen que ayudarán, y no es así. En pocas palabras, su palabra no tiene peso. Pero en el caso de Canserbero, nos mostró siempre una apariencia tranquila, y no solía presumir joyas o esas cosas. De hecho, sus palabras tienen peso, y creo que todos sabemos esto, y con eso lo hace real, y no era necesario que lo mencionara, pues todos lo sabíamos. Algo similar al tema que estamos tratando ocurrió hace poco, y es que un artista que muchos conocen es Residente. En sus canciones habla acerca del gobierno, el robo al pueblo, entre otras cosas. Y existió una polémica, porque este artista había comprado una mansión en Miami, y bastante público lo tomó como ofensa. Pues de nada sirve decir que estás con los pobres y quieres ayudar con su injusticia y tú haces todo lo contrario. A mi punto de vista, como les comentaba anteriormente, esto no tendría que afectarnos, pues él consiguió el dinero y él lo puede gastar como él quiera. Pero vamos al punto. Entonces, tu palabra no vale tanto. Les seré sincero, comparto el mismo sentir de Canserbero. No tengo nada contra este artista, pero no me gustan sus canciones. Yo soy menos flow que sentimiento, lo acepto. Y no sé si es mi virtud o mi defecto, en esto les apuesto. Cada vez conocemos más a este gran artista, y nos pone a pensar bastante, pues de acuerdo a sus sentimientos, es que salía todo este flow. Pero es cierto, verlo como virtud o verlo como defecto, ya que por este mismo sentimiento de odio a la injusticia hacia el pueblo, pueden acabar con tu vida. En este caso, ¿tú cómo lo verías? ¿Como una virtud o defecto? Me pone a pensar mucho, pero si me preguntaras qué es lo que pienso, siento que es una virtud, pues no todos tienen la oportunidad de morir como héroes,
la mayoría mueren como cobardes. No todos tienen el valor de ser diferente al resto. No todos pueden ser reales en un mundo falso. Creo que por esta razón, Canserbero aún vive en el corazón de muchos, que muchos me quieren ver muerto, porque la envidia es más grande que mis ganas de un planeta full de afecto. Como hemos notado en la canción Jeremías, nos relata cómo es la envidia, y que la gente más allegada a nosotros es la que nos puede traicionar. Pero nuevamente este artista habla acerca de su muerte, y no solo eso, sino que también nos dice que son muchas las personas que quieren verlo en una caja. Como hemos podido analizar, existen dos puntos. Uno, algún político no le gustó lo que este decía, y más que nada, porque impulsaba a un pueblo a leer para que ya no vivieran como esclavos, y por ende, lo mandó a callar. El otro punto, y el más lógico, es que este artista ya sabía secretos o planes que tenían, por esta razón, una fuerza más grande que los políticos lo querían callar. Al principio le ofrecieron dinero, mujeres, fama, pero este no lo quiso, y por esa razón le dieron tiempo para pensar, y él, al no tener la respuesta que ellos querían, cumplieron el plan, y eso lo podemos notar al principio de la canción, cuando menciona que la muerte está pensando cómo cumplir esa decisión, si con una enfermedad o un accidente. Y lo curioso es que esos factores que comentó son los mismos por lo cual lo inculparon, disfrazados de manzana, pero por dentro son serpientes. Nuevamente, este artista hace referencia a la traición por las personas que parecían buenas, pero realmente tenían un plan malvado. Y la manera que lo interpreta es de una forma genial, ya que las serpientes a sus presas las llegan a hipnotizar, para que una vez que su presa esté confiada, éstas las devoren. Y la gente en la industria musical es de la misma manera, aparentan ser buenos, siempre te dirán cosas que te hagan sentir mejor, pero su finalidad es quitarte todo. Pero en este caso no solo le quitaron lo que estaba logrando, sino también su vida. Tú crees que soy bobo, pero soy tres cráneos de un lobo. Quítense las máscaras, por mí me pueden lanzar todo. Respeto esa actitud mucho más que la hipocresía de los amigotes tipo Iscariote con el Mesías. Por lo que hemos analizado en el círculo de Khan, siempre había gente que quería engañarlo y afectar su carrera. Pero como él comenta, ya sabía los planes de cada uno. De acuerdo a lo que este artista había vivido, ya era muy difícil confiar en alguien, pues ya sabes cómo es este tipo de personas. Lo que realmente me impresiona mucho es que nuevamente utiliza el personaje que traicionó a Jesús, pero como sabemos, no solo lo traicionó, sino que también por esta traición mataron a Jesús. Como pudimos analizar en la canción de Jeremías, el artista también utiliza la estatua de Judas y Jesús. Nuestra teoría aún sigue en pie de que tal vez una de las personas más allegadas a este artista fue quien lo entregó a estas personas para que pudieran acabar con su carrera. Y bueno, mis amigos, hasta aquí acaba esta serie, ya que en los demás versos, a mi punto de vista, habla acerca de su carrera y esos artistas que querían imitarlo o que lo insultaban. Creo que la mayoría sabe más que yo de acuerdo a estos temas, pero quiero terminar con lo que opino de esta canción. Realmente es fantástica. Por esa razón me gustó analizar las canciones de Canserbero, pues no son como las canciones actuales, que solamente es el ritmo, y ya sabes que hablarán de sexo, de las posiciones sexuales, etc. Este artista plasmó su vida en cada canción, y en esta nos habló de todos los sentimientos que tenía, y nos habló de lo mal que a veces la pasaba, por la circunstancia de su vida, y nos dejó un ejemplo de cómo se debe vivir, y hasta el día de tu muerte, ser un guerrero. También quiero agradecerte a ti por tu apoyo, tú que siempre comentas, tú que se lo compartes a tus amigos para que despierten. A ti te agradezco, ya que si no fuera por ti, yo no haría videos, yo no hubiera seguido la serie. Te agradezco porque ya somos 60.000. Nos vemos, hasta la próxima.